Hola chicos, bienvenidos al directo Ecos número 13. Han sido horas de mucha angustia en la red, las últimas 24. Alejandra Arroyo, la preocupación cundió acerca de tu lesión, no sabemos cuál es la evolución de la misma. Se ha quedado un poquito más estable y podemos seguir adelante. Es un guerrero. Es un guerrero y que además siente la importancia del momento y la responsabilidad de acompañarnos. Pero nosotros soy un profesional y estoy cuidando. En realidad le duele, chicos. Le duele bastante. Pero bueno, pasamos a la primera pregunta, que es de Sergio Díaz y es maravillosa, porque existe cierto haterismo acerca de todas las fases finales de Eurocopa y de Mundiales todos los años, ¿no? Siempre. Nunca gustan, siempre se juega muy mal al fútbol y nosotros, sin embargo, nos parece que vemos cosas interesantísimas, ¿no? Así que la pregunta de Sergio Díaz es idílica para plantear esta cuestión, Arroyo, porque dice que si creemos que la ampliación de 24 equipos es algo bueno para el espectáculo o malo porque la calidad se resiente al aumentar el número de selecciones. Yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que la calidad baja. Se pueden ver partidos de verdad bastante complicados, bastante complejos y difíciles de ver, pero yo creo que la ilusión de países que evidentemente no tienen esa oportunidad puede estrechar esa distancia y se pueden ver más sorpresas. Yo creo que hay suficiente nivel en Europa como para que ese argumento también se repita en las Eurocopas de 16 equipos, Arroyo. ¿En las Eurocopas de 16 equipos eran 16 equipazos? ¿Cuántos te sobraban? ¿4 o 5? Sí, pero ahora la clasificación, el que haya que pasen 4 terceros, pasan equipos, vale, eso sí, de dudosa calidad también. Eso puede ser, pero lo que es la fase de clasificación, o sea, la fase de grupos, sí. Yo no he notado. Y la fase de clasificación, la previa, yo creo que ha sido muy emocionante porque muchas selecciones han visto en este momento la oportunidad de hacer algo histórico. O sea, Albania, claro, la celebración de su victoria, me parece muy interesante. Y no solo la celebración, sino Gales, es que hay muchas selecciones. Pero que han dejado buenos momentos. Hungría. Albania ha dejado buenos momentos, Hungría también, sí. Lo que estáis comentando, también Islandia, o sea, yo creo que está siendo una muy buena Eurocopa a nivel de competitividad y de igualdad. Es verdad que ha habido algún partido un poquito menos de calidad, que falta a lo mejor alguna estrella, que falta a lo mejor alguna exhibición de las favoritas, aparte de la de España, pero a nivel medio me parece alto. Que si es criticable, son las de arriba, son las favoritas también las que nos están dejando, sí, y tampoco criticaría, porque es que el nivel medio ha subido un montón. Es que ya no hay ninguna cenicienta. Sí, pero están decepcionando, sí, las grandes. Francia no hace prácticamente nada especial. Yo creo que Francia es una selección más. Bueno, pues de toda la vida, vamos. No debería serlo, creo yo. Pasamos a la segunda cuestión, precisamente sobre una de las selecciones que sí que nos está dejando un poquito más satisfechos de lo que esperábamos, que es Portugal. Leandro Lizandra se pregunta si lo que le falta es un 9 o un rematador, que son cosas distintas. Yo creo que le falta suerte. Ni una cosa ni otra, porque estoy viendo a Nani en el rol ese de rematador, como comentamos en el directo de Cos de ayer. Creo que está cumpliendo, creo que está haciendo los desmarques, que está ocupando el área, que está teniendo sus momentos, que está acertando a la hora de colocar esos centros de los buenos laterales, sobre todo de Guerreiro. Y luego está Cristiano Ronaldo, que eso es un mastodonte. Entonces, no creo que falte nada, salvo pues que entre. Para mí falta un 9. Un rematador no, porque Cristiano está faltando, como dice Quintana también, efectividad. ¿Pero un 9 lo haría mejor que Nani? Es que nadie está jugando de 9. Claro, pero si tienes un buen 9, pues a lo mejor no le echas en falta, lo que quiero decir. O sea, yo creo que falta un 9 en Portugal, sí. Y que el rematador no, porque está Cristiano. Lo que pasa es que no está pero tanto. A nivel de movimientos, ¿no te da la sensación de que Nani está cubriendo el déficit del 9 histórico de Portugal? Está jugando muy bien, pero yo creo que Portugal echa en falta un 9 y si estuviese no. Yo echaría en falta yo he hecho falta más un regateador, que es históricamente lo que ha tenido Portugal, que un delantero centro. Creo que es lo que le está faltando desborde, porque Nani, Quaresma y Cristiano Ronaldo no están como en 2010. Seguimos con los portugueses. Miguel Quintana, Óscar Rosales en Twitter se plantea qué Portugal atacó mejor, la del 4-4-2 de João Mário o la del 4-3-3 con Ricardo Quaresma. Buena pregunta. Yo creo que la del 4-4-2. Es verdad que más o menos quedaron ocasiones parecidas, pero yo vi mucha fluidez en el 4-4-2, pese a que João Mário en izquierda no me terminó de convencer, pero André Gómez en derecha sí. Me parece un reparto espacial un poquito más agradable, salvo por el cambio que me parece que matiza esto, que es el William Carvalho por Danilo. A lo mejor en el 4-4-2 con William Carvalho teníamos respuesta segura. Sí, a mí también me gusta más el 4-4-2, lo que pasa que con el 4-3-3 apareció un poco más Cristiano. Quaresma no es que brillara, pero en el 4-3-3 apareció más Cristiano, pero sí que me quedaría un poquito más con el 4-4-2, creo que me convenció un poquito más. A mí me convenció más el 4-3-3. Creo que tanto Cristiano como Quaresma tuvieron posiciones suficientes como para liarla. Sí. Cristiano la primera parte no lo hizo, Quaresma no lo hizo en ningún momento, pero creo que tácticamente le dio un airecillo más a Portugal, aunque reconozco que el rendimiento de André Gómez bajó y que es importante que André Gómez rinda. Eso me parece crucial. Sí. Vale, por ahí sí que acepto vuestra propuesta.
Pasamos a la cuestión que plantea Adrián Ramos 23, Alejandro Arroyo, y esta es de las que no gusta demasiado tratar porque nos quedan un poquito negativas, me parece a mí. Por lo menos yo voy a ser negativo. ¿Creéis que Carrasco le ha aportado a Bélgica lo que le faltó en el primer partido? ¿Ideas en tres cuartos y algún que otro desmarque de ruptura? Muy, muy en... con pinzas. Hay que cogerlo con pinzas. Yo creo que lo que ha venido bien, lo que le ha venido bien a Bélgica con la entrada de Carrasco es que su centro del campo no tiene que pensar tanto. Entonces, Bélgica puede llevar un poquito el juego más al ataque y no tener que sentirse incómodo cuando tiene la pelota. Pero tampoco ha sido Carrasco un jugador que le haya dado ideas en tres cuartos, que le haya dado desmarque ruptura, todo muy, muy poquito. Voy a explicar lo que ha dicho Arroyo para dummies, como se diría. Lo que le ha gustado a Arroyo de la entrada de Carrasco es que ni ha jugado Fellaini ni Kevin Abrisero a la derecha, sino que ha jugado de media punta. Entonces yo creo que con Carrasco el reparto espacial es mucho más correcto, pero que las funciones que le podría pedir Bélgica, que lo ha dicho nuestro amigo, esa ruptura que la vimos una vez en el partido. Una vez. Y creo que una vez en su carrera, porque no es el movimiento de Carrasco. Y creo que fue fuera de juego. Y fue fuera de juego, pues lo necesita más, pero yo creo que simplemente por estar junto a Dembélé, Bélgica mejora. Dembélé me parece que se nota un poquito más que Carrasco. Sí, sí. Normal también, ¿no? ¿Por qué? Porque es un futbolista del que tiene que tirar mucho más Bélgica, que está mucho más en contacto con el balón y al final, a fin de cuentas, Vilmos también tiene a Hazard, que lo estoy viendo muy bien, y a De Bruyne. A Dembélé es que no tiene ninguno parecido. Bueno, pero no me parece del todo normal porque Yannick Carrasco es un jugador que ha entrado en una final de la Liga de Campeones y la ha transformado. O sea, la dimensión como futbolista... Más futbolista, sí, sí. Claro, por eso. Yo creo que si Carrasco entra encendido, sí que tiene un impacto superior al que pueda tener Dembélé, ¿no? En cualquier caso, pasamos a una pregunta que es ya... Esto es que... No es una pregunta, realmente es una afirmación, pero nos deja desconocados. Estás poniendo muchas quejas hoy la pregunta de nuestros amigos. No, es una noticia de OneFootball, es de Parolo, y claro, yo leo la frase de Parolo y me quedo alucinado, porque dice Parolo que es un honor que le comparen con Tardelli, el centrocampista de Italia 82. Claro, Tardelli, que te comparen con Tardelli de la Italia del 82 es como si te dicen... que te pareces a Capdevila de la Gran España de Vicente del Bosque. O sea, son cosas... Es que para un italiano, para un italiano no es la cuestión de con quién te comparo, no, es cuestión de compárame con el pasado. si me comparas con el pasado, yo voy servido. Entonces Parolo dice, me están comparando con Tardelli, que es un campeón del mundo, y da igual un poco la calidad del jugador. Pero que lo brutal de Roger es que Parolo tiene 31 años y le comparan ahora con Tardelli. Es impresionante. Es que... Y además hay que contar que nosotros cuando Parolo entra en pantalla, que no es lo más habitual en un partido de Italia... Nos preguntamos, primero, ¿quién es Parolo? Segundo, ¿de qué está jugando Parolo? Sí, sí. Y tres, ¿por qué mola tanto Parolo? Y yo aún no tengo respuestas, pero a Italia le va bien. Yo no creo que mole mucho Parolo, Quintana. Yo creo pero que ahora, pero ahora mola más. Ahora sí. El contexto Parolo mola. Ya la ha liado con esta frase magnífica, ¿no? Y finalizamos con la pregunta de Pedro Guardeño Rojo, Miguel Quintana, que dice que ¿cuál es el futbolista que representa más el estilo o el espíritu futbolístico de su selección? Yo creo que, bueno, hay muchísimos nombres, Por ejemplo, más que Toni Kroos en Alemania me sale Mesut Özil. Es que Toni Kroos nada. Claro, claro. Pero es que hace tan propio el equipo que resulta raro que no lo represente. Pero sí, diría Mesut Özil. Pero el gran nombre me parece Paul Pogba, porque las virtudes y defectos que pueda tener son muy parecidas a Francia, Estoy hablando de una buena Francia, no de la Francia más mediocre que hemos visto según se avanzaba la clasificación. Yo creo que lo representa muy bien en ese sentido. Yo me quedo con Krychowiak, porque en general Krychowiak es un jugador que termina transformando su alrededor, aunque no lo parezca. De alguna manera siempre terminan sus equipos teniendo al menos momentos en los partidos en los que ves a Krychowiak y jugar a su equipo como Krychowiak, y Polonia todavía más da esa sensación. Y yo creo que Iniesta también tiene de eso. Sí, hombre, claro, Iniesta, por supuestísimo. Y yo me quedo a rollo, no sé qué te parece, André Gómez. Por el tema de que Portugal es un equipo que está atacando bien, pero que no ataca de una manera demasiado hilado colectiva, ¿no? Es un equipo que te crea ocasiones y te llega a la zona de peligro por ramalazos individuales tremendos que están orquestados, sí. O sea, que forman parte de un plan, que son permitidos por el sistema táctico, pero que al fin y al cabo siempre requieren de ese toquecito de magia o ese toquecito de velocidad o de verticalidad de una individualidad. Y André Gómez, con esos calambrazos, es un jugador que funciona. Sí, sí, sí. Portugal, yo creo que a esta Eurocopa ha llegado con un André Gómez, yo creo que podemos decir importante, porque no sabíamos qué papel podía tener, y sí que es verdad que tiene peso en el equipo. Y por nombrar otro futbolista de un rango menor, por ejemplo, en Hungría tenemos muchos nombres, pero antes de seleccionar a Adán Nagy,
Yo me quedaría con el portero, con Kirali, porque me parece... De verdad, de verdad, de verdad. No lo digo por el chándal, que eso es algo que sabéis que a mí me emociona particularmente, pero es un portero veterano del que no esperamos nada, tiene 40 años, que está teniendo muchísima tranquilidad para sacar el balón jugado, sí. Que lo hace todo muy bien pensado, muy bien reflexionado, que luego, evidentemente, no domina tanto el área como le gustaría, pero que lo que es en la gran fase del juego que utiliza Hungría, que es la salida de balón, es perfecto. Está integrado, sin bueno, duda. De hecho, para el recuerdo, su saque... con las manos tirándose es la pelota por debajo de las piernas, eso es probablemente el gran regate que hemos visto en una Eurocopa sin grandes regateadores. El ¿no? talento de los porteros siempre está presente. Aquí finalizamos el programa número 13 de Directo Ecos. Mañana no habrá nuevo programa. No hay fútbol. No habrá nueva entrega, exactamente. Volvemos cuando vuelva el fútbol, dentro de 3 días, aquí estaremos a las 12, como cada día hasta ahora.